Hay quienes no están muy de acuerdo con este proyecto y lo cuestionan, lo critican. Bueno, critican todo, cuestionan todo. Antes callaban como momia ante lo que hacía el gobierno. Ahora no, ahora gritan como pregoneros, cuestionándonos. Pero la transformación va adelante. Aquí aprovecho ya para concluir, decirle a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales. Nada más, lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda. Nosotros queremos cambiar, queremos transformar. Entonces, esas diferencias que tenemos, que son de fondo, se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático. Van a haber elecciones el año próximo, en junio, en todo el país. Y luego yo me voy a someter a la revocación de mandato, porque soy demócrata. Y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Acepto esas reglas. De modo que lo único que le pido a los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción, se acabó la corrupción, se deba a desterrar por completo la corrupción, me canso, ganso. Lo único que les pido es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos. En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando el país. Hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas, el 70% de los mexicanos. Yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo.